Saludo a todos de parte de mis compañeros. Papi. Déjame hacerles pacha pacha a todos. Pacha pacha pacha. Son mi rey. ¿Cómo estás, papá? Saludo a todos. Manzanero, aparte de ser un gran compositor, un gran autor, un gran pues, artista, era un excelente ayudador de todos los jóvenes. Todo aquel que le pedía ayuda, le brindaba siempre su apoyo. Y si era mujer, le hacía el disco completo. Porque también eso es que admirar, un hombre que tuvo la fortuna de amar a lo que todo mundo se asusta, pero qué privilegio un hombre que pudo encontrar a través de su música, a través de su encanto, la oportunidad de compartir con mujeres bellísimas. Y en este espectáculo lo que nosotros tratamos de hacer es recopilamos algunas anécdotas, porque hay canciones que dices, ¿a quién le compuso Por Debajo de la Mesa? ¿Por qué ese título tan sugerente? ¿Por qué Adoro es una canción favorita que pasan los años y la siguen recordando y la han cantado los más grandes intérpretes del mundo? ¿Por qué Esta Tarde Vi Llover sigue siendo tan hermosa? ¿Por qué los chavos siguen escuchando y el homenaje que hicieron los más importantes cantantes de urbano y de reggaetón estaban gozando la letra de lo que decía un hombre después de 50, 60 años de haberla escrito? Quiere decir que él tenía la capacidad de ser actual o ser atemporal, porque todos hablamos de cosas y vamos abriendo nuestra forma de vida en el amor cada vez más agresivo, más directo, pero cuando encontramos una frase bonita lo decimos a solas con tu pareja, ¿no? Y él lo logró, siempre lo logró en sus canciones. Y absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Mueren orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti. ¿Listos para reactivar este escenario? Felices, felices de volver a Monterrey, cabalmente y con un repertorio hermosísimo, haciendo homenaje al último baluarte del romanticismo de México para el mundo, el maestro Armando Manzanero. Con mocedades y de verdad que unas ganas de regresar, porque hemos estado, creo que en la mayoría de los lugares que hay en Monterrey nos ha tocado, hasta en las Carmelas hemos cantado. Somos muy afortunados de poder regresar a una tierra que nos ha brindado la oportunidad muchísimos años. Estamos muy contentos, ¿verdad, amigo? Así es, estamos a dos meses de que se cumpla prácticamente un año de la partida del maestro Armando Manzanero. Y lo más bello es que podemos despedirlo con el público de Nuevo León que tanto lo quiso y a quien tanto se entregó el maestro en un escenario muy digno. Es la primera vez que podemos despedirlo públicamente al gran maestro que fue parte fundamental de la carrera de los tres que estamos aquí. Todos le debemos mucho al maestro, todos aprendimos mucho de él y con él, y al lado de su piano, y al lado de sus anécdotas, de su charla, de su conversación, pudimos vivir de cerca momentos padrísimos que vamos a traer al escenario en este concierto que ofreceremos ya el viernes en punto de las 7 de la noche, y cantaremos con piano como a Manzanero le gustaba. Vamos a hacer un show bohemio en donde están todos invitados a acompañarnos y a disfrutar juntos de la música más bella de mi paisano de Yucatán, don Armando Manzanero. Aparte mi mami, todos somos yucatecos. Chulada, con razón es tan buen artista, mi amigo. Anda. Con razón lo bueno también. ¿Cuál fue su última experiencia con el... ¿Sexual? No, con el maestro Manzanero. Perdón. Su última experiencia musical con el maestro Manzanero. Se te hizo agua la boca y hasta se te cayó el todo. Sí. Hable bien, chingado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su última experiencia musical con el maestro Manzanero? Musical, creo que en Acapulco, ¿verdad, compadre? Que trabajamos juntos en el Festival Acapulco.
Sí. Yo lo conocí desde niño porque él realmente era amigo de mi papá. Fue pianista de mi papá durante muchos años. Y yo, era mi tío Armando. Y luego coincidimos en la escuela sus hijos, esta Marta, Malena y también este Armando, que era un poquito mayor que nosotros. Y eran, pues, como la familia cercana de artistas, ¿no? Los compañeros artistas. Tenemos la fortuna de que nuestros hijos serían, es mi sobrino, mi tío, por cariño, porque es más bien mi tío, mis hijos quieren mucho a Carlos. Yo soy el tío de los hijos de Carlos. Entonces yo veía a don Armando como mi tío, pero cuando fui creciendo en la vida, cuando entendí que era un artista tan importante, pues yo soñaba sentarme un día a cantar con él, y en lugar de poner esa barrera que muchos mamones que no han hecho nada lo hacen, este hombre era, ¿quieres cantar? Súbete, no grabes esto, yo te lo hago. Y ibas a su estudio y él te grababa una canción, pero no lo digo yo, lo dicen 50 chavos, chavitas, chavotes, grandotes, gente que de la calle, maestro, quiero cantar, los oía, decía, yo les hago un disco. Esa es la grandeza de, por lo que hay que brindarle, aparte por su talento, un momento de reconocimiento que este país necesita, que gritemos que hay mexicanos fuera de serie, ¿no? Carlitos y trabajó muchas veces con don Armando. Yo tengo una relación distinta, ellos más de trabajo, porque a Carlitos lo llevaron a varias giras con el maestro, y Rodrigo fue el último intérprete y compositor y compañero que hizo algo en grabación antes de que partiera. En el estudio. Y nosotros tuvimos la fortuna de estar en su homenaje en Mérida, que le hicieron un gran homenaje a nivel nacional, tanto la gente de los empresarios como turismo, fue algo muy bonito. Y ahí Carlos le pidió que si hacíamos una gira con él. Realmente nació este proyecto en vida con el maestro y estaba muy entusiasmado. Nos dijo que íbamos a empezar en febrero. En febrero, el mes del amor. Y para nosotros era muy padre poder hacer algo con él, porque la admiración siempre ha sido muy grande a ese tipo de personajes. Se nos adelanta y Carlos habla con los hijos, con uno Diego, de ellos, con Diego. Y ya ves que luego hay de esos detalles de que no, que porque... Y el chavo, con esa inteligencia que sí tiene la gente que sabe que la música es de todos, no tiene dueño, dijo, adelante, hagan un homenaje. Y yo me sorprendí porque yo conozco un poquito de las canciones de Manzanero. Rodrigo es un experto, aparte de ser un gran artista, un gran cantante. Es una persona que se ha dedicado a conocer las historias de raíz de los grandes, grandes intérpretes de la música en español, pero desde dos siglos atrás. Entonces él tiene un conocimiento tan grande de lo que es, quién es Manzanero, que cuando él nos empieza a decir todo lo que había para cantar, yo la verdad, yo sí me sorprendí, porque cantas una canción y dices, es de Manzanero, pero la que sigue es más bonita y la que sigue es mucho mejor, y el público las conoce perfectamente. Creo que pocos tienen ese privilegio de tener tantos éxitos, ¿no? Y sobre todo tantos géneros, ¿no? Que manejó tantos géneros. Igual la balada, que el bolero, que las rancheras, que el rock, con Angélica María, Bossa Nova. O sea, Manzanero se fue esa parte. Yo creo que son los compositores más importantes del mundo y que yo creo que va a perdurar para... No, no lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí. Ha cambiado mucho la manera también en que actualmente se dicen las cosas, ¿no? Nosotros somos férreos defensores de esa escuela intemporal, ¿verdad? Sí, de ese carácter imperecedero que tiene la música, y es lo que nosotros trataremos de enaltecer con la obra más exitosa de Manzanero desde su comienzo hasta los últimos años en que siguió activo, que eso está además. Yo creo que va a ser algo difícil de reconocerse. Que dentro de 50 años oigas a alguien cantando, ay, qué rico que te siento, que te meto por atrás, que te meto. Pues ahorita sí está padre, pero no sé si a la gente siga hablando en esa forma, ¿no? Y Manzanero lo canta en el... Donde habla en español, escuchas una canción de Manzanero y dices, qué bonita canción. Y donde no habla en español también. Y creo que el público lo va a disfrutar mucho, porque lo disfrutamos los tres. Así es.
Eso sí. Lo disfrutamos muchísimo los tres, porque es para que tengamos la oportunidad en dos horas de encontrar lo que está en el corazón de todos, que es el amor, ¿no? Todo día oímos asaltos, devaluaciones, guerras, gente que está sufriendo el COVID, y darnos la oportunidad de dos horas escuchar lo que es el amor. ¿Cómo alguien podía decir tantas cosas que tienen que ver con el amor? Es un regalo para... De verdad que es un apapacho en el corazón, ¿eh? Así es. Así es, el día que lo internaron, el día que se fue al hospital, ese día estábamos juntos. Estábamos en el estudio. Estábamos preparando, a ver, creo que está. En el estudio de grabación en la Ciudad de México. Él ya se había regresado, ya estaba harto, ya estaba cansado de no poder hacer lo que él más amaba y además lo que mejor hacía, ¿no? Entonces nos veíamos en el estudio, estábamos preparando un disco y pues ese disco se quedó inconcluso, aunque sí lo vamos a terminar. Y además imagínate tú que esos momentos fueron para mí muy... nos ponía nervioso porque lo veíamos. Yo nunca había visto al maestro decir me siento mal, o yo creo que ninguno de ustedes. Siempre estaba puntual y además proactivo en todas las cosas. Y aquella vez, nada más fue el último día, lo veía, yo lo vi sin traje, lo vi con un... traía como un poncho, tenía frío y estaba, o sea, con el cubrebocas, ¿no? Nos llamó mucho la atención y a todos, órale, se me hace que el maestro puede ser que tenga algo raro, ¿no? Bueno, después nos dieron la noticia. Íbamos a ir a comer, nos canceló la comida. Nos dijo, su esposa Laura, nos dijo, acabo de internar a Armando en el hospital porque pues es positivo a COVID y ya se siente muy mal. Y nosotros una semana antes estuvimos con él, imagínate todos. En Mérida fuimos invitados para que cortara el listón del Museo Casa Manzanero. Y ahí ya iba enfermo según esto, toda la noche de un concierto, el cual dio para 20 personas. Yo tuve el privilegio de cantar con él, acompañado de él, con su piano maravilloso, y de ahí ya se regresó a Ciudad de México y ya pasó lo que tenía. Pues, mira, ahora estábamos hablando, Carlos y yo, en el camino, de los premios Latin Grammys, y estábamos viendo las nominaciones recientes que han habido y todos los géneros que se incluyen. Lo que predomina es el reggaetón, es lo primerísimo. Hay muchísimas nominaciones de todo tipo. Después está el regional mexicano y vienen muchas otras, pero el bolero, curiosamente, no está considerado dentro de los géneros que están nominados a este premio, ¿no? Entonces, sí hay muchos boleros, pero los meten en otros géneros, tropical, salsa, incluso, entonces no tiene nada que ver. Realmente ha cambiado la forma de... Pero no es que sean buenos o malos, yo quisiera aclarar. El reggaetón a mí me gusta y ya no es un movimiento que nada más fue una moda. Ya se quedó el reggaetón y hay cosas muy divertidas y muy buenas. Pero no me corresponde a mí ser el que lo juzgue, porque el éxito no se puede criticar. El éxito está, puedes tocar y puedes estar en un lugar 7 horas solamente con reggaetón y aguanta, ¿eh? Y lo que pasa es que a lo mejor el reggaetón con la letra no se nos hace muy buena. Pero a nosotros, pero no estamos en contra de ellos, ¿eh? No, claro, pero la música es muy divertida, entonces sí, claro. Puedes estar en un bar perreando, exactamente. Pero, digo, no estamos en contra de nada. Bendito sea Dios que hay para todos y que han nacido muchos ritmos. Hemos visto pasar muchos ritmos durante nuestra vida artística, el que quieras. Pero el bolero, mira, el bolero nació en 1885. Exacto. El primer registro del que se tiene archivo en Santiago de Cuba, porque se registró como bolero, o canción bolero, así se registró, fue en el siglo XIX, o sea que ya superamos el siglo del bolero, y eso es algo que ninguno de los otros géneros, ni siquiera a reserva del jazz, que tiene esta fondo, esta raíz cultural,
tan apegada. Es un género que unió a todos los países de habla hispana. Y eso fue muy importante. Y Manzanero el tango, inició haciendo boleros. El primer bolero exitoso de Manzanero fue Voy a apagar la luz en 1957. Desde 1957 Manzanero ya era famoso como autor porque le grabó Lucho Gatica. Imagínate cuántos años de trayectoria de mantenerse y de además ir cambiando la forma de hacer. Él componía muy complicado primero, después fue haciéndose más comercial, pero sin perder la calidad, y eso fue fantástico. Y hasta en el reggaetón incursionó. Y luego llega la época también muy importante, que es la de Luis Miguel, que viene a poner, no el nombre de él en letras de oro, porque ya estaban escritas, pero sí pone el brillo de lo que había que poner atención con un gran cantante, una gran canción, la combinación fue explosiva. Lo importante de todo esto, a lo que tenemos que llegar, es que nos acompañen este viernes. Exacto. Porque todo este choro que aventamos es para disciplinar el próximo viernes. Porque se va a casar mi hija y yo tengo que pagar la pinche boda. Oye, ¿tienen alguna canción así como entrañable, de cariño? No sé, a lo mejor la primera con la que se enamoraron de la música de Manzanero. Yo amo la de Por Debajo de la Mesa. Creo que es una forma de decirle a alguien. Cantar. No, la bailo. Actúo. Y yo, fíjate, la primera vez que canté en un programa de televisión fue con el maestro Manzanero haciendo coros, porque presentó Siempre en Domingo una canción que se llama Mañana Temprano, y nos invitaron a los hijos de don Armando y a mí, que tenía yo 12, quizá un poquito más chavo, a cantar con él. Entonces, todas esas cosas para mí. Pero voy descubriendo, el otro día que estuvimos en Toluca en el concierto, aquí mi querido brother se echó una canción que dije, qué cosa. Cuando amanezca, que la canta. Yo sé que volverás. Cuando la cantó él, oí otra canción y yo quería llorar, pero dicen, ah, pinche güey, está borracho, ¿no? Hasta parece un tango. Es hermosa la canción, ¿no? Eso es lo que a mí me. O sea, ya conocía, creía que conocía las canciones de Manzanero, pero lo oyes cantar a uno y lo canta el otro y cada quien le da un toque diferente. Para mí, No Sé Tú, es el clásico de Eugenio León. Pero además es un compositor que los intérpretes que lo grabaron. No Sé Tú es de Luis Miguel. No, la primera que lo grabó. No Sé Tú de Luis Miguel, dice. No, la que grabó fue la otra de Como yo te amé. Como yo te amé. Sí, tienes razón. Perdona, ¿me perdonas? Lo que les decía es que la obra de Manzanero es tan rica que los intérpretes pueden cantarla. Todos. A diferencia, por ejemplo, de Juan Gabriel. Juan Gabriel tiene pocos intérpretes. Él no puede cantar. Hay muchas canciones de Juan Gabriel. Hay muchas canciones de Juan Gabriel que no se puede cantar más que por él. Sobre todo lo festivo, lo que era muy. ¿Quién va a cantar el Noa Noa que no sea él, ¿no? O Coqui Carlos. Entonces, Manzanero tuvo muchos intérpretes y todos fueron extraordinarios. Todos, se van a reír. Muy variados. Miren, yo les quiero decir una cosa. Todo el mundo piensa que yo soy el que hago desorden en los comentarios. Sí. Pero acá, Carlitos es espectacular. Se van a disfrutar, pero cuando mientras es. Y por eso hace que el público entienda que venimos a disfrutar. No venimos a imponer ni estilos, ni modas, ni nada, sino quédense con nosotros 2 horas a oír historias y reírse y recordar. Cuando se canta un cover, es completo, ¿eh? Cuando alguien quiere cantar un cover y le empieza a cambiar y mira, este arreglo le parte el queso, por algo fue tan recordado. Entonces hay que tener cuidado y ser respetuoso, pero cada quien tiene la oportunidad de decir lo diferente en las frases de don Armando, ¿eh? Eso es lo padre. Las historias de las canciones. Oye, no son las muy buenas. ¿Saben esas historias? ¿Quién se las contó? ¿Él se las había compartido? Él nos compartió, bueno, yo tuve el privilegio de compartir a muchas. Muchas de sus canciones, ¿cómo las hizo? ¿A quién se las hizo? Igual que a Rodrigo le contó, igual que a Coque. Así como muchos compositores, ¿eh? También nos han hecho favor de compartir como hicieron. A veces ni siquiera piensa uno que se le compuso a una mujer, pero se le compusieron
cualquiera. Él se ponía en el lugar de la mujer también, sí, para hacer también canciones. A Manuela Torres le hizo una canción, sí, en femenino, que yo la canto. A la de Aranza, Aranza, dime, ¿qué es lo que está pasando? Él se ponía en el lugar de la mujer a veces cuando tenía que componer. Era lo máximo de Maestro Manzanero. Era un gran músico, un pianista exquisito, era un Bill Evans acompañando. Entonces sí empezó él empezó acompañando a grandes, a tu padre, a Olga Guillón, a Darían Riolobos, Carlos Lico. Tú, sí, Manzanero tocaba el acordeón también, y tocaba la guitarra también, poca gente sabe. Yo grabé un disco con él y en el video sale tocándole el acordeón, si les interesa saber. Porque la primera cumbia que compone el Maestro Manzanero me la regaló a mí, que se llama Con Sabor a Clavo. Si pueden descargarla, también está muy padre. ¿Y el clavo lo guardaste? Lo guardé. Aquí, papá. O sácalo. Respecto a eso, regalaba temas, no los vendía. No, nunca. No que regalara, te lo daba para que, pero su nombre. Los compositores, fíjate que siempre hemos tenido esa mala impresión de que el compositor no le va bien. El verdadero galón al final es un compositor, porque el intérprete pues pasa y la canción dice el nombre de quién, la editora, y ahora gana, qué bueno, mucho más un compositor que un intérprete. Dice la canción de Ricky o la canción de José no escribía ninguna canción, digo, no recuerdo algún éxito, a lo mejor sí tenía alguna canción, pero él era un intérprete, Manzanero, intérprete, cantante, productor, todo, ¿no? Gran artista. Grabamos una canción que yo le hice al maestro, entre ellos Coque Muñiz, perdón por decirle, pero me encantaría que la busquen, que se llama Me Puse a Pensar, que es un homenaje, es lo único que se ha hecho ahorita, en donde está Aranza, que además Aranza acompañó al maestro hasta el último de sus conciertos, sí. Tania Libertad, que fue prácticamente un descubrimiento de Manzanero en México, se la hizo, ella venía de Perú y la levantó con su obra, igual que a Guadalupe y a muchos boleristas, sí, ¿verdad? Susana Zabaleta, que también compartió tanto, está también en el video, cabazos, tu Eugenio productor León, nuevo, Carlos Macías. Carlos Macías también estuvo ahí con él. Eugenia León, en fin. Ahora sí, me dejan despedirlos, por favor. ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Otra pregunta? No, básicamente. La invitación, por favor. Es lo que les iba a decir. No me de... Lo único que voy a decir es que los invito este próximo. Los invitamos este próximo viernes, 1 de octubre a las 8:30 de la noche aquí en este. 7 de la noche, ¿no? No, es 8:30, ¿ah? A las 9. ¿Y ustedes, tío? 8:30 de la noche aquí en Pabellón M. A la que llegue. Mi querido Coque Muñiz, rodeo de la cadena, un servidor, recordando a nuestro gran Armando Manzanero, ojalá que la gente se conecte con nosotros, que haya comunión, que cante con nosotros, que se divierta con nosotros, pero sobre todo que vengan a vernos porque la van a gozar. Y el maestro Edgar Oseransky también nos hace el favor de cantar. Oye, y por favor, para toda la familia, para todas las generaciones, pueden acompañarnos y todavía están a tiempo de vivir esto. Van a pasársela muy bien porque además tenemos la enorme, fíjate que está muy bonito esto porque Coque también se encarga con su gran sentido del humor, con su habilidad mental, con esa rapidez que tiene, de hacer pasar a la gente también un momento de sonrisas, y es lo que necesitamos en este momento, reírnos un poquito también. Y gracias a Dios que regresamos a Monterrey, póngale así de título, porque nos hace mucha falta. Claro, extrañábamos los chicharrones de la Ramos. Yo extrañaba las carmelas, pero a ver, hasta el sábado. Y el último, qué pena ver el aeropuerto de Monterrey como está. Es una vergüenza la ciudad más importante de la República Mexicana, porque el de México está peor, pero sí está, no puede ser, hay posible. Reparaciones. No, es una mentada de madre que la gente la hagan caminar 2 kilómetros. Haz de cuenta que del Cerro de la Silla te mandan para calle. Sí, no, nos hicieron caminar, te lo juro, del avión hasta donde estábamos. Y le preguntó un cuate, oye, ¿y si yo kilómetro? Pues que se esperen en el avión. Sí. Es una vergüenza. Con el potencial económico, lo importante que es Monterrey para todo el país, que tenga un aeropuerto tan olvidado, parece, o sea, es increíble, yo no lo había visto nunca, seguramente es por lo que ha pasado, pero la Ciudad de México está, sí, pues, está igual, man. Si nos clausuran el concierto del viernes, ya saben de quién es la culpa. Nada más para
el título es Nos hizo falta tiempo, querido. Querido aeropuerto. Y verdaderamente aquí aplica el hecho de lo que ustedes comentaron, que nos hizo falta tiempo de esa gira. Claro. Que Armando ya les había dado un sí y que pudo haber sido en febrero de este año, ¿verdad? Tiene razón. Exactamente, bueno. Eso es. Muchas gracias. Verás qué lindo personaje era. Sí. Era divertido. ¿Sabes qué? Una de Él iba a estar aquí. Él le encantaba cocinar. Uno de sus placeres en la vida era comer, pero cocinar. Entonces, si llegabas a ir a su casa, lo que preparara era con una alegría. ¿Sabes qué me impresionó? Que la mesa, decía que las mesas era algo que había uno que siempre agradecer a la mujer. Porque una mujer pone una flor, unos cubiertos acomodados de una forma, una servilleta. Y decía que los hombres habíamos perdido la capacidad de decirle a una mujer, qué linda está la mesa. Y eso es lo que tenía él, que podía encontrar esa sensibilidad de la mujer a través de su música. Por eso, traigan sus manteles. Chicos, nos ponemos de pie para las fotos. ¡No! Vamos a triunfar. Dios quiera que nos... Nos hizo falta tiempo, querido manzanero. Así es, este viernes. Aquí en el auditorio para ir a Monterrey. Mi teléfono para tomar la foto con los muchachos, por favor. Sí, podrán voltear hacia acá, enfrente, por favor. Sí, pero no se muevan también ustedes porque les van a tomar foto, ¿no? Ok, volteando hacia enfrente, por favor. Ahí va. ¿Cómo se llamaba el señor de codazos? ¿Un Chucho? Un Chucho. Chucho Garrido. Cuando venía yo de chavo... Acá, por favor. Hace 35 años, por aquí era un encanto estar ahí con él. Y con la delegada, ¿se acuerdan? Estaba la delegada ahí. ¿La delegada o la...? Era gorda y delegada. Moroda. Y en los programas de Chabelo era la interventora. Ahí me un carro, si quieren saber también, ¿eh? Con Chabelo. 12 años tenía yo. Rodrigo, otro video, pero sin el memo. Gracias. ¿Por qué gritas suban, memo? No, no suban nada, hombre. Que lo suban los productores. Ya están aquí. Todo quieren gratis los productores. Que uses tus redes para anunciarte. Cada quien que le meta lana. Aquí estamos en el auditorio. ¡No puede salir, Memo! A ver, ven. ¡Oye, Rodrigo! ¡Memo! ¡Ya está! Para ponle, sí. Ponle a Memo. Digo, no, a Carlos. ¡Carlos! ¡Nos vemos! Este viernes ya estamos aquí en, mira, pabellón M. ¿Qué? Rodrigo de la cadena. ¿Qué? ¡Vamos, muñeco! ¡Cállate! Oye, dilo. Queridos amigos, nos vemos este próximo. ¡Memo! Primero. Exactamente. Memo va a estar también. Y el otro Memo. Ok, gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Que Dios los cuide. Gracias, buenas noches. Foto. Memo, por favor. Este es Memo. Pero de aquí está. ¿Cuándo? Quédense. Espérate, compadre.